¿Qué pasa, chatos y chatas? Bueno, hoy nos toca video reacción. He visto que los de Night Ride han hecho una entrevista de putísima madre a un chaval con un Mazda RX-7 FD. Siema, jestem Arnold, a to jest moja Mazda RX-7. Z dieslem. Światło nie wytrzymało tego. ¿Qué pasa, chatos y chatas? Bueno, hoy nos toca video reacción. He visto que los de Night Ride han hecho una entrevista de putísima madre a un chaval con un Mazda RX-7 FD, que ha hecho, la verdad, lo que es un swap bastante controvertido, pero que la verdad es que es algo, vais a ver ahora, estéticamente está de lujo. O sea, flipáis, es una puta pasada, estilo 2000ero total, de cuando Katsuhiro, Taniguchi y toda esta puta tropa de japos colgados. Así que nada, con todo esto, dentro vídeo. Siema, jestem Arnold, a to jest moja Mazda RX-7. Z dieslem. Światło nie wytrzymało tego. Mira qué pasada, está guapísimo el coche. Mira el capó, tío, con las salidas, los espejos estilo Ganador, todo el puto kit. Está guapísimo. El coche mueve un huevo, tío. Es puramente, pero puramente desnivelero, macho. Está muy guapo. Es un estilo muy guapo. Auto kupiłem jakieś 2 lata temu, nie mając na nie totalnie pomysłu. Chciałem kupić to auto jakieś pół roku wcześniej, szukając Mazdy RX-7 FD dla siebie, ale stwierdziłem, że jest to zbyt kompleksowy projekt, bo była to goła buda bez niczego. Dlatego kupiłem inną seryjną Mazdę z wanklem i zrozumiałem, dlaczego nie warto kupować Mazdy z wanklem. Dlatego pół roku później udało się kupić to auto. Auto było totalnie gołe, bez silnika, bez... Bueno, aquí lo que dice básicamente es que estuvo mucho tiempo buscando Mazdas RX-7 y bueno, no encontraba nada y al final encontró este, que está prácticamente pelado y que venía sin interiores, sin caja de cambios y sin nada, básicamente, ni luces. Bez skrzyni biegów, bez wnętrza, bez praktycznie wszystkiego, była to po prostu goła buda. No i pomysł rodził się tak naprawdę w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chciałem skompletować stronę wizualną, czyli wnętrze, body kit, lampy i tak dalej. A dopiero na koniec zastanawiałem się, co z silnikiem. Było to dla mnie gdzieś tam pobocznym tematem, bo po prostu chciałem mieć w swojej kolekcji budę FD w ładnym stanie. Hola, soy Luis Zaera y mi tierra Galicia está en peligro. ¿Qué hago? Un multinacional Zaera, macho. Mirad qué guapo el volante que tiene, como los dibujos de pizzas grabados en la madera. O sea, flipáis. Mola mucho el rollo. Está muy guapo. O sea, es muy curioso, ¿eh? Como lo dejó. Chciałem, żeby auto budziło kontrowersje właśnie przez to, jak wygląda, a co ma pod maską. Czyli auto zostało zbudowane w stylu wczesnych lat 2000. Jest to oryginalny bodykit C-West, karbonowa lotka, delikatne oklejenie nawiązujące do stylu. Trochę Need for Speed Underground, trochę jakiś taki import tuner. Chciałem... Como os dije antes, lo que dice el chico, que es lo que decía yo, buscaban estilo rollo 2000, o sea, principios del 2000 y demás, y tirando algunas partes del coche hacia estilo como el Need for Speed Underground. Właśnie zahaczył te klimaty. Starałem się właśnie, aby z zewnątrz auto było takim OG proper JDM carem, ale jednak szokowało po otwarciu maski. I działało. To też szokuje w Mazdzie RX-7. El coche está jodidamente guapo, la verdad. O sea, es una locura. Mola muchísimo como lo dejó. Mira cómo está todo. O sea, no tiene, para mí, no tiene una pega como está este coche. Este coche está como tiene que estar. Ese es el estilo que mola. Que parece sacado básicamente de los años 2000. Bueno, el motor que lo montó es de un BMW de un 530 de 39,
diésel. Ahora muchos vais a estar diciendo, hostia, este tío está mal de la cabeza, tal, no sé qué. Yo os digo una cosa, no sé si habéis probado alguna vez un 530D de BMW, esos motores diésel turbo, de 530 en los E39, yo lo probé en E39 y me monté en coches de estos con el motor preparado además, y los motores flipas como van, o sea, corren mucho, tienen un par que te cagas. O sea, van muy, 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 muy bien. Obviamente, como digo siempre, al final yo soy ultra fan de los motores rotativos y por eso estoy montando motores rotativos y preparándolos. Pero es normal que si alguien quiere un coche de diario de este estilo, que monte un motor que no sea rotativo. O sea, es lo más lógico. Aparte que dice él que estaba buscando hacer un swap de algo que mereciese la pena y lo típico, que quería también que fuese un poco controvertido. Pensó de primeras en el motor de un Miata y ponerle un turbo, pero al final lo descartó porque no iba a sorprender a nadie, básicamente, con ese tipo de motor. Entonces pensó también un RB o un 2JZ o un 1JZ y demás, y esos motores al final están más vistos que el TVO y tiene toda la razón del mundo. Y al final cogió y quería montar algo que diese la nota y montó el motor de 530D de BMW. Flipáis. Dlaczego taki silnik? Długo zastanawialiśmy się ze znajomymi, którzy pomagali zbudować mi to auto, czyli DMS Customs, jaki silnik wybrać, żeby wkurzyć wszystkich. Żeby wkurzyć wszystkich to jedno, ale żeby był tani i jednocześnie mocny. Żeby ten samochód... Dice que estaba buscando algo barato y potente, básicamente. ...był reliable, tak? Myśleliśmy nad 1.6 z miaty. To był nasz pierwszy pomysł. Bueno, todo esto es lo que os acabo de contar. Turbo, miałem turbo w miacie, uważam, że que estaba pensando nawet, en, bueno, pasujący silnik un poco do tego auta, ale stwierdziliśmy, y al final que se decantó pues por el diésel kupiłem y que le costó 1.500 pavos, es que al final ya veis, tío, o sea, es baratísimo un motor, en comparación con un motor 2JZ o RB o cualquier cosa por el estilo. Y más, al final tenéis que tener en cuenta que estos motores están cogiendo unos precios que son de locos, tío, y no es normal, ¿sabes? Pero mira, qué puta locura, tío, las llantas, todo. Plany na auto ewoluowały w trakcie. Pierwotna koncepcja była na tani driftowóz, tani substytut mojej drugiej Mazdy RX-7 z Wanklem. Niestety w praktyce okazało się, czego można było się domyślić, że budowanie tego typu projektu nigdy nie będzie tanie. I auto przekroczyło budżet seryjnej Mazdy z Wanklem. Dlatego też w trakcie aquí, bueno, pues cuenta lo que nos pasa al final un poco con los proyectos, que tenemos una idea coraz de que salgan un precio y que salgan baratos, aunque realmente dice que nunca son baratos los proyectos, eso es verdad, macho. Y que al final se le fue un poco de presupuesto y que la idea de él es utilizar este coche, básicamente, pues poder utilizarlo para calle y poder utilizarlo también para circuito. Y bueno, para alguna salida nocturna, como dice ahí, hacer una cerrada por montaña, así, ¿sabes? Części do tego auta są już mega trudno dostępne, ale będę starał się używać go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Suena gordo, o sea, si lo ves al ralentí, sí que escuchas el rollo del diésel. Pero si lo escuchas de lejos, estos motores suenan muy bien. Al ser 6 en línea y turbo, aunque sean diésel, ya veis cómo suena. O sea, no suena para nada mierda. Problemem było moje założenie, w zasadzie jedyny główny warunek wsadzenia tego silnika tutaj, czyli aby miska olejowa nie była najniższym punktem i żeby nie wycinać żadnych dziur w masce, nie robić żadnych garbów i rzeczy w tym stylu. Przez co musieliśmy dorobić całe nowe sanki. Zastosowaliśmy tutaj również skrzynię i dyfer z BMW, co wymagało oczywiście przerobienia wózka, customowych półosi, customowego wału, customowych mocowań skrzyni. Pełen custom. Bueno, básicamente que hizo todo customizado. Metió el motor con la caja propia de BMW y que metió prácticamente todo de BMW hecho a medida por él. O sea, adaptado básicamente. Pero lo que digo es esto. ¿Veis? Estos son los estilos que tengo. Al final cada coche tiene que estar en una época. Y este coche, si lo veis, está en perfectamente modificado. Llantas, body kit, luces, alerón, todo. Te digo que no hay nada mal.
Es que está perfecto a nivel de estética. Y el coche dio 270 caballos y 600 Nm. Es que es lo que os digo, estos motores flipáis, tío. Y os puedo asegurar que un motor de estos aguanta esa zurra, ¿eh? Aguanta muy bien el motor. Y al final es lo de siempre. Lo tienes preparado y estos motores. Lo tienes preparado y si a futuro rompe cualquier cosa, ya es un desguace. 1500, motor nuevo. Cambias, pum, y ya está, tío. O sea, y otros 200.000, 300.000 kilómetros dando de zapatilla. Al final es lo que se busca también un poco. Yo porque estoy como una puta cabra y me he metido de lleno con el tema de rotativo. Y hago yo todo, hago yo el rectificado de cigüeñal, hago yo planificados de los irons, hago yo todo. Si tuviese que depender de una tercera persona para hacer todo esto, yo os puedo asegurar que seguramente no anduviese en rotativo. Si tuviese, habría montado, pues habría mandado a reconstruir un motor y no lo utilizaría tanto como lo espero utilizar. ¿Entendéis? Eso es lo que pasa. Nie zaglądał pod maskę, ten w życiu nie domyśla się, co się pod nią znajduje, ale gdy otwierałem maskę, zawsze było... Nos cuenta un poco que la gente como que siempre se queda un poco en shock, como que swap de BMW viese. Y que, bueno, que hay opiniones dispares, que hay gente que lo odia y gente que lo ama, básicamente. Czego nie powinno się robić, wsadziłem silnik, który działa, do Mazdy, która z reguły nie działa. Es una ida de olla meter un contrato. Sí, pero al final, si armas algo bien hecho, si lo haces bien, tío, pues como con el de Uri, tío. Uri están haciendo un trabajazo de la hostia, tío. O sea, te puede gustar más el swap o menos, pero están realizando un trabajo que flipáis, tío. O sea, no se nos da la olla lo que están haciendo. I'm on in love when I'm by myself. Ain't give me none, shorty, baby, she was here. La inversión de recursos y de todo, es una puta pasada. Tú mira esto estéticamente con guapo. Es que siempre lo digo. Ese estilo de líneas es que son muy 2000. Esas que tiene por lateral son muy 2000. Lo único que no me entusiasma es el tema que sean los recargos de cuero. Yo los habría preferido de tela, pero esto al final para gustos colores, cada uno prepara el coche como sabe de los huevos. Que yo diga esto no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Este pavo los ha metido de cuero y de puta madre por él. Pero yo soy pro asientos de tela. Piel vuelta en todo caso, pero depende del coche. Tiene que ser tirando hacia algo más antiguo, así. Chciałbym powiedzieć, że zostawię sobie te auto na dożywocie. No sabe la de que cree que ese coche se va a quedar para siempre, porque ha sido uno de los proyectos más grandes que ha preparado hasta el momento. Y que por lo único que lo vendería sería porque tiene el sueño de montar un Ferrari o Lamborghini de Drift. Y para que sabría que lo tendrías que vender para tener dinero para montar eso. Encima los de Night Ride, me flipa los planes que sacan siempre. Son unos putos cracks, son unos fenómenos. O sea, hacen las cosas que flipas y han tenido un crecimiento, la verdad, en redes, en YouTube y todo, que es una puta pasada. Hacen las cosas muy, muy, muy guays. Mira qué planos más guapos. La luz que le meten, los ángulos para grabar todo, o sea, está genial. Dla mnie es una puta barbaridad. Była zajawka. Zbudowałem to, co chciałem. Nie chciałem iść tak jak wszyscy. Chciałem zrobić coś po swojemu i nie liczyć się z opinią innych. Można wydać grube dziesiątki, setki tysięcy na 2JZ, na jakiś legendarny, popularny silnik, ale czy tym... Bueno, nos cuenta un poco lo de siempre, que la gente, pues, por meterle un motor de este estilo, dice que se carga un coche legendario. Sí, no, las cosas están adquiriendo unos precios al final que se están llevando de madre. Y lo que hablamos siempre, si quieres construir algo fiable, pues, como de hecho lo dice él aquí, montó un motor fiable en un RX-7, algo que funciona con RX-7, tiene razón. No va a tener problemas, tío. Hizo algo muy guay. Y encima es que el coche, lo más gracioso de todo es que mirar, veis el coche, es que ni de puta coña le echáis que el coche sea diésel. Que parece prácticamente que no sé, que no lleva un motor diésel. Clica por mi derecha si quieres ver más reacciones de este estilo, como el swap que está haciendo Uri G en su coche, o aquí a mi izquierda en el vídeo de Jeremy Clarkson en los 90 en Japón con Keisei Tsuchiya. Suscribiros y hasta la próxima, chatos.